todos los que están ahí del otro lado esperando este momento de inspiración de mujeres, de empoderamiento femenino, de empoderamiento legal también. Todas esas herramientas encontrás acá en tu espacio, en Junto a Ellas. ¿Cómo va? Muy bien, bienvenidas a todas. Tenemos un gran programa especial Día de la Madre. También vamos a tener, vamos a seguir hablando del tema del Octubre Rosa, concientización. Por supuesto, por el cáncer de mama. Como te decía, Pili, también un marco legal. Exactamente, un marco legal. Pero antes, atención, porque el concurso Día de la Madre sigue vigente en nuestras redes sociales. No te lo podés perder. Acá ya todos participaron, así que tenés una chance. Vos también participá en arroba junto a ellas en Instagram y en Facebook. Y en las nuestras personales también, arroba angerrael, arroba pili-hblarga. Dale, que te queda hoy nada más, porque mañana ya es el Día de la Madre. Así que ponete las pilas. Así hay que decir que tenemos, como te decía, Octubre Rosa, mes de concientización, cáncer de mama. Vamos a estar hablando con una especialista del tema. También vamos a estar con Mujeres del Movimiento porque nos van a contar cómo podemos ser nosotros preventores de violencia de género. Muy importante. Bien, y para cerrar, Día de la Madre, ¿qué es ser una mamá feminista? Esther Vivas, la autora española de Mamá Desobediente, del libro este que la rompe, nos va a compartir un video espectacular sobre qué es mamá feminista y cerramos con una sorpresa de nuestros hijos. Una gran sorpresa. Ellos nos van a sorprender. Nos dijeron que los dejemos en manos de ellos. Sí. Vamos a ver qué es lo que sale. Bueno, antes de iniciar este Junto a Ellas, tenemos un consejito, por supuesto. En Monísima Tienda de Moda, encontrá todo el calzado de temporada para la mujer y accesorios. Visita la web www.monísima.com.ar o en 25 de mayo 346. Muy bien. Doctora Celeste Bepre, especialista en ginecología, por supuesto, nos estuvo hablando, abordando el tema prevención cáncer de mama. Mira. Bienvenida, doctora Celeste Bepre. Un mes muy importante de concientización, octubre. ¿Cómo estás, Celeste? Hola, buenas tardes. Muy bien, la verdad que octubre es un mes que tiene que hacernos sonido a todas las mujeres, un sonido de conciencia sobre lo importante que es cuidarnos, querernos y hacernos cargo de nuestro propio cuerpo. Exactamente. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar hoy nada menos y nada más que del cáncer de mama. Y vos decías recién que hay que hacer eco de nuestro propio cuerpo porque una detección precoz, una detección precoz del cáncer de mama tiene que ver con el autoexamen. Empecemos por ahí. Vamos con el autoexamen, ¿cómo se lo realiza y cada cuánto debo hacerlo? Bien. Mira, el autoexamen es un método muy importante que tenemos que hacer todas las mujeres, ¿sí? A partir de los 20 años. Bien. Se lo tiene que hacer una vez por mes, después de 10 días de pasada la menstruación, ¿sí? Perfecto. Entonces, es un autoexamen, como hemos dicho, o sea, lo hacemos nosotras mismas. ¿Cuándo es el momento más cómodo? Después de ducharnos, el momento cómodo que tengamos en el día, ¿sí? Necesitamos solamente dos cosas, nuestras manitos y un espejo. Bien. ¿Sí? Sí. Terminamos de ducharnos, nos miramos al espejo, las manitos en la cintura, nos vemos que las mamas estén simétricas, que no tengan retracciones, que no tengan lastimados, que no tengan piel de naranja, que estén casi iguales, porque las mamas nuestras no son iguales las dos. Claro. ¿Sí? Bien. Siempre hay alguna diferencia, pero que estén dentro de la normalidad. ¿Sí? Bien. Después nos acostamos, levantamos una manito, lo ponemos atrás de la nuca y con la otra manito nos tocamos, ¿sí? Tiene que ser en sentido de la aguja del reloj, nos vamos tocando, radial, nos tocamos el pezón, lo apretamos un poquito para ver si no hay secreciones y nos tocamos la axila. Y después con la otra manito exactamente lo mismo, ¿sí? Perfecto. Es un estudio que lo hacemos en la casa, nosotras mismas, y que nos ayuda a conocernos naturalmente cómo somos, para después poder saber si encontramos algo que no esté bien, ¿sí? Por eso lo hacemos de tan chiquita, desde los 20 años. Bien, perfecto. ¿Sí? ¿Y a qué signos tenemos que estar alertas? ¿Algún bulto? Bueno, como decías vos, secreciones. Un bulto, ¿sí? Algo que nos llame la atención. Por eso lo hacemos también después que pasa un tiempo de la menstruación, porque cuando estamos menstruando siempre sentimos pequeñas pelotitas, pero que son parte de los cambios glandulares. Entonces, bien, esperamos 10 días. Sí, si tocamos un bultito
una pelotita, algo fijo, o que se mueva también puede ser, ¿sí? Una retracción, piel de naranja, secreciones, o que tengamos algún lastimado que no sea normal en nuestra estructura, porque vernos que tenemos un lastimadito ya nos llama la atención, ¿sí? Hay algunos factores que acompañan este tipo de enfermedades. ¿Cómo puedo disminuir el riesgo o incluso si la adquiero, disminuir, bueno, el impacto que va a tener sobre mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, relacionándolo a la vida saludable. Mira, hay factores de riesgo que son modificables. Factores de riesgo es algo que se lo puede tratar, ¿sí? Y disminuye un poco ese porcentaje, ¿sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser? A realizar actividad física, el sedentarismo es un factor de riesgo. Ahora está un poquito complejo realizar actividad física, que es lo que le digo a mis pacientes, pero ponemos YouTube, ponemos una clase de Zumba, hacemos en la casa, con los chicos, con la familia, alguien que nos acompañe. Podemos hacer pequeñas caminatas, ¿sí? 30 minutos, 40 minutos por día. Comer saludable, las comidas tan ricas en grasa también son un factor de riesgo, ¿sí? Entonces, empezar a asociarnos y a hacernos amigos de las verduras, de las frutas, tomar mucha agua, ¿sí? El exceso de peso, la obesidad, son factores que sí los podemos tratar, a pesar de que estamos en cuarentena y que es complicado, sí se lo puede hacer, ¿sí? También el consumo excesivo del alcohol o el tabaco, son factores que tenemos que empezar a reducir, ¿sí? Para que puedan mejorar. Excelente. Los usos prolongados de anticonceptivos, las terapias de reemplazo hormonales también son factores, pero por eso hay que ir al ginecólogo para que nos hagan los controles, para que nos diga cómo vamos a hacer, cómo seguimos con las terapias, cómo seguimos con los controles de los anticonceptivos y el control propio de la mama. Excelente, bien. ¿El cáncer de mama es sí o sí hereditario? No, el 75%, más del 75%, ¿sí?, de los casos diagnosticados no tienen factores familiares. Mira. ¿Sí? Bien. O sea que la mayoría se presenta espontáneamente en alguien de la familia, ¿sí? Si bien, si tenemos algún factor hereditario, de mutación de un gen o de familiares de primer grado que lo tienen, sí aumenta el porcentaje de tenerlo. Pero la verdad es que el 75% no tiene ningún factor de riesgo familiar. Bien, entonces hay que estar muy atentas. Vamos a teñir este octubre de rosa, que es el color significativo para la concientización del cáncer de mama, y vamos a salvar vidas. Acordate, empieza con un simple autoexamen en casa y termina, por supuesto, con un profesional. ¿Es así, Doc? Exactamente. No hay que tener miedo, hay que sacarse los miedos y tener conciencia de que uno vale, importa, que somos mujeres, que estamos en una era muy hermosa para nosotras y que tenemos que cuidarnos. Exactamente, y está en nuestras manos. Doctora, la verdad que muchas gracias, un placer como siempre, tan clara y simple. Muchas gracias a vos, muchas gracias a vos. Muy interesante escuchar a la doctora, la verdad que todas estas herramientas son muy, muy, muy importantes para prevenir una enfermedad tan fea, ¿no? Tan mala como es el cáncer de mama. Lo podés prevenir, hacerte el autoexamen en tu casa y luego los estudios. Bueno, ahora sí tengo un consejo también muy importante. Cuida tu salud. Cuida tu salud. Un chequeo médico a tiempo es muy importante. Doctor Juan Manuel Caso de Márcico, cirugía general y laparoscópica. Virgen de la Merced 585. Muy bien, ahora sí me voy para nuestro living, que me encuentro con mi compañera. Tengo consejito también para ustedes, fin de relax. Tu cita obligada con amigas son los miércoles. No des más vueltas. Te esperamos en el chalet de Howard Johnson con 30% off. Date el gusto. O chicas de miércoles. Fin de relax o chicas de miércoles es un plan. Con 30 off todo, es buenísimo. Es un plan integral espectacular. Tenemos un gran programa todavía por adelante. No te muevas del otro lado.
Acordate, podés seguirnos en las redes sociales y participar en nuestro concurso del Día de la Madre, este especial del Día de la Madre que tenemos en el día de hoy. Bueno, consejo muy importante también para comprar el regalo para mamá. Perfumerías Nueva Marión te espera en sus dos locales de Buenos Aires 95 y Córdoba 583, con los mejores productos del mundo de la estética, peluquería, belleza y más. Exacto. Bueno, ahora sí tenemos una nota muy importante. Nota no, porque mi productor dice que no digamos nota. Bueno, perdón, Fer, perdón. Vamos a estar hablando con doctora Roxana Yapura. Ella pertenece a Mujeres en Movimiento y nos va a estar hablando del tema violencia de género. A ver, ¿qué dice? Como siempre, en Junto a Ellas, la idea es brindarte herramientas para la prevención y también algún día para decir que erradicamos la violencia de género, algo tan importante que sufre nuestra población, nuestra sociedad hace mucho tiempo. Es por eso que estamos con la doctora Roxana Yapura de la Asociación Mujeres en Movimiento. ¿Cómo estás? Muy bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante, Roxana, del cual muchas personas todavía no saben. Entonces, bueno, la idea es que comuniquemos a través de esta entrevista todas estas herramientas, como te decía recién, de lo que es la prevención, ¿no? Y que uno puede ser preventores de violencia de género. ¿Qué significa esto? Bueno, preventores de violencia de género significa que involucrar a todas las personas, nosotros como parte de la sociedad, a participar y sobre todo a denunciar en el caso, y ayudar sobre todo, en el caso que conozcamos de alguna víctima de violencia de género, ya sea un familiar, ya sea un amigo, un vecino o un tercero, alguna situación que podemos ver, también podemos involucrarnos y podemos denunciar ese hecho. Obviamente la violencia es algo que estamos descubriendo ahora con la cuarentena, numerosos casos, por ahí estar nosotros en nuestra casa nos hace escuchar más al vecino, nos hace escuchar a veces o conocer más situaciones, y lo importante es que nosotros podemos participar, sea quien sea, sea profesional, no profesional, amigo, vecino, podemos realizar la denuncia de violencia de género para ayudar a esa víctima, ¿no? Perfecto, o sea, lo que estás diciendo es que si sabemos de un caso cercano, ya sea de una amiga, de nuestros primos, o mi mamá sabe de alguna situación, ellos mismos pueden realizar la denuncia. ¿Qué datos se necesitan? Exactamente, se puede realizar la denuncia si sos tercero, es decir, no sos la víctima, lo mismo puedes realizar la denuncia, y es muy importante que lo hagas. ¿Por qué? Porque le vas a brindar una ayuda a esa víctima. Si bien después, obviamente, al ser la víctima directa quien tenga que ir a ratificar a la fiscalía dentro ya del proceso de la denuncia, vos como tercero podés dar el puntapié inicial y denunciar la situación para que esa persona después pueda ir obviamente a la fiscalía a ratificar lo mismo, pero es un primer paso que es importantísimo darlo. Siempre digo que hay un cambio paradigmático de la sociedad. Uno pensaba hace 30 años, hace 20 años atrás, siempre hablabas de violencia doméstica, de que no te metas, son cuestiones familiares, claro. No, ahora son cuestiones que nos involucran a todos, y esto es el cambio paradigmático que estamos viviendo nuestra generación como sociedad, el hecho de entrometernos. Ya no es el hecho de no te metas, es violencia familiar, es violencia doméstica, no, es violencia. Es violencia. Es violencia y uno tiene la posibilidad y tiene las herramientas de poder ayudar a esa víctima y de poder ayudar a la situación en general, básicamente. Entonces la idea es que todos ahora como parte de la sociedad podemos participar, ¿sí? Podemos involucrarnos, que es lo importante. El trabajo de nosotros como asociación le ponemos mucho énfasis a la empatía, escuchar a la mujer, a saber que está acompañada, y el acompañamiento es fundamental, más allá de que la denuncia es importante, obvio, pero el acompañamiento de la mujer psicológicamente, que se sienta contenida, es un trabajo fundamental que lo podemos hacer todos, sea que tengas el título que sea, que no tengas título, que seas amigo, vecino, el acompañamiento es fundamental, ¿sí? Roxana, también es importante saber cuáles son los indicios de maltrato en una relación, porque por ahí una puede tender a justificar, no, si él siempre habló fuerte, no te preocupes, él siempre tuvo este carácter. Entonces, es importante saber cuáles son los indicios para poder captarlos y realmente poder prevenir con una denuncia alguna violencia fuerte, ¿no?
Sí, bueno, el reconocimiento de la violencia es importante y es importante también descubrirlo cuando no tan solo el golpe es violencia. Tenés muchos pasos previos, como vos me decís, me insulta, me agrede, hablamos de violencia económica también, no me pasa plata, o siempre me tiene amenazada con que no puedo cortar la relación, no me puedo ir de mi casa con mis hijos porque ¿a dónde voy a ir? No tengo dónde ir, no tengo trabajo. Son distintos tipos de violencia que siempre tiene una característica que es la manipulación, ¿sí? Puede tener cualquier tipo de violencia económica, como te digo, puede ser verbal, puede ser hasta psicológica, encerrar a la mujer, manipularla, esas son las características principales, siempre hablo de manipulación. Es importante destacar que tenemos hoy por hoy, gracias a Dios, muchísimas leyes que nos amparan. Esto es importante saberlo para que la mujer pierda el miedo de ir a realizar una denuncia. Sí, la verdad que hay una ley muy importante que ya tiene más de 11 años acá en Argentina, que es la Ley de Protección Integral de las Mujeres. Es una ley bastante amplia, tiene aplicación obviamente nacional y es muy importante porque la protección que le brinda a las mujeres no tan solo es en el hecho de que podés realizar una denuncia, sino que también tenés departamentos psicológicos, por ejemplo, que es muy importante ese trabajo, como te digo, de acompañamiento y donde la protección, como te digo, es integral de la mujer, no tan solo es hacer la denuncia, sino qué situación está viviendo esa mujer. Depende económicamente de esa persona, cómo podemos cortar esa dependencia económica. Podemos otorgarle herramientas de trabajo, tal vez algún oficio, el acompañamiento terapéutico. Digo, es una situación muy compleja la violencia, no tan solo se manifiesta con un golpe, sino que hay un entramado social atrás que podemos encontrar en cada uno de los casos. Si bien cada caso es distinto, hay un entramado que tiene muchas cosas que ver y como sociedad nosotros podemos actuar y podemos también ayudar a esa víctima, que es lo importante, ¿no? Bien. Como asociación civil, ustedes, por supuesto, tienen para brindar todo este acompañamiento, las mujeres se pueden acercar. Si nos querés brindar los medios de comunicación que tienen ustedes y sí, la invitación tan importante también. Sí, bueno, nos pueden encontrar en nuestro Instagram, Mujeres en Movimiento Tucumán, ¿sí? El 24 de octubre y el 31 de octubre vamos a estar dictando un curso para preventores de violencia de género, para formar preventores en violencia de género, vía Zoom, que es la nueva modalidad que nos tiene esta cuarentena, lamentablemente, pero bueno, es una herramienta que le vamos a brindar a todos aquellos asistente al uso para que puedan identificar cuándo existe violencia, cómo se puede ayudar, cuáles son las herramientas psicológicas básicas que podemos otorgarle a esa víctima para ayudarla y también obviamente cómo realizar la denuncia tanto en el proceso penal como en el proceso civil. Son herramientas y puntos básicos que uno le puede brindar a las personas y que de acá salgan preventores en violencia y poder aportar un poquito a la sociedad, ¿no? Buenísimo, bueno, te agradecemos que realmente ustedes trabajen en esto y pedimos a la sociedad que se comprometa, ¿no? Que se comprometa también en esto para evitar que haya más víctimas. Sí, por supuesto, esto es un compromiso de todos que tenemos que asumir como sociedad, que podemos ayudar, que podemos entrometernos, que podemos meternos y que tenemos la posibilidad de generar un cambio. Siempre hablo desde el optimismo, pero esta es la generación que tiene que generar ese cambio. Entonces, para eso estamos y de acá de la asociación tengamos todas las herramientas posibles para que así sea, ¿no? Gracias, doctor, un placer. Un beso muy grande. Gracias a la doctora Roxana Yapura, tenemos un consejo muy importante para tu casa. Problemas de humedad, Blotting, la solución definitiva. Solución libre de hongos, moho y bacterias. Revestimientos para techos y paredes con 15 años de garantía antihumedad. Visítalos en Avenida Ejército del Norte 560. Muy bien. ¿Cómo hago, Oscar, para sacar mi 0 kilómetro? En Fortunato Fortino, tu Citroën 0 kilómetro a tasa 0%. Además, te invitamos a conocer el nuevo SUV C5 Aircross. Fortunato Fortino, 24 de septiembre y Alem. Nos preparamos para terminar el programa a lo grande porque vamos a tener mamá feminista y vamos a tener una sorpresa. Una sorpresa de nuestros hijos. Antes, no te olvides de participar de nuestro concurso en redes sociales, arroba junto a ellas en Instagram y en Facebook, miles de premios. Ahí está, ya venimos con más.
Cortita, nos tienen cortita, no nos dejan ser en este ¿cómo programa? Nos retaron? Es nuestro fin de semana. Día de la madre y nos retan así. Nos retan todo el tiempo, no, señores. No. Ya vamos a mandarles fotos de quiénes, de quiénes se tratan. Bien, exactamente, vamos a escrachar. Nos vamos a quemar en las redes sociales. Tenemos un consejito muy importante. Para entrenar. Kinetic, indumentaria deportiva. Para entrenar, para estar cómoda, para regalar. San Martín 747, local 8, Galería Florida. Visita también sus redes sociales y tienda Nube. Muy bien. Bueno, especial Día de la Madre, quisimos mostrar algo distinto porque la maternidad es hermosa, pero hay un lado B, C, oscuro, que por ahí cuesta mostrarlo. A la sociedad le cuesta mostrarlo. Entonces ya hemos ido... Y aceptarlo. Hemos ido un poco derribando un montón de mitos en programas anteriores para desromantizar la maternidad. Y hoy queríamos presentarte este video especial de Esther Vivas, que es la autora de Mamá Desobediente, un libro muy bueno, que habla de la mamá feminista. A ver. ¿Qué es ser una mamá feminista? O al menos, ¿qué es para mí ser una mamá feminista? Esto me lo han preguntado muchas veces y me gustaría compartir mi opinión con todas vosotras. En primer lugar, para mí, ser una mamá feminista es ser una madre que quiere decidir sobre su cuerpo, que quiere decidir sobre su embarazo, su parto, su lactancia, algo que muchas veces nos niegan en el sistema y en la sociedad actual, porque las mujeres, desde el momento en que nos quedamos embarazadas, nos tratan de manera paternalista, se nos infantiliza. Todo el mundo sabe más que nosotras sobre el embarazo, sobre el parto, sobre la lactancia. Es como si no tuviésemos capacidad de opinar. Y ante esto nos tenemos que rebelar y decir que en mi parto mando yo, en mi embarazo mando yo, que yo soy quien tomo las decisiones en mi lactancia. Tenemos, como mujeres madres, que reivindicarnos como sujeto político, reivindicarnos como sujeto con capacidad de decisión. Y esto es fundamental para llevar a cabo una práctica feminista en la experiencia materna. En segundo lugar, para mí, ser una madre feminista es rebelarnos contra el ideal de madre perfecta que nos han impuesto. Hoy, las mujeres no solo tenemos que ser la madre abnegada, sacrificada de toda la vida, que ya fueron nuestras abuelas y nuestras madres, que así se lo impusieron. Ahora, además, tenemos que ser la superwoman, esa madre que llega a todo, que nunca se equivoca, con un cuerpo perfecto. Y este ideal de madre perfecta no nos representa. Es un ideal tóxico de maternidad, inasumible, indeseable. En definitiva, es un ideal útil a un sistema patriarcal que nos quiere, por un lado, a las madres encerradas en casa, a cargo en exclusiva de las criaturas, como si no tuviésemos otros intereses. Y también, hoy en día, este ideal de madre perfecta es un ideal útil a un sistema capitalista que quiere a la maternidad, al cuidado, a la vida, supeditada al empleo, a una lógica productivista. Y ante este ideal de buena madre hay que rebelarnos, porque es un ideal que no representa la experiencia real de las mujeres, que es generador de culpa, de malestar, y por eso es tan importante desenmascarar este mito de la madre perfecta, precisamente para reconciliarnos con la experiencia materna, para poder tener una experiencia materna positiva, para acabar con la culpa. Y como madres feministas debemos de acabar con este mito y reivindicar y apelar a la maternidad real con todas sus luces, sus sombras, sus contradicciones, su ambivalencia. Y en tercer lugar, una madre feminista para mí es aquella madre que se reconcilia con su propio cuerpo, que sabe que puede gestar, que puede parir, que puede dar de mamar, porque esto es algo que el sistema patriarcal y capitalista nos ha robado. En el libro, en Mamá Desobediente, digo, nos han robado el parto, nos han robado la lactancia, e históricamente y en las sociedades actuales también es así. Y por eso es tan importante reconciliarnos con esta experiencia también a nivel corporal, saber que tenemos la capacidad para llevar a cabo un embarazo, para dar a luz, para amamantar, porque justamente el hecho de que nos hayan hecho creer que no sabemos, esto establece los cimientos de lo que es la violencia y el abuso en la experiencia materna, porque nos obligan a delegar en terceros, en expertos, en determinados profesionales de la salud, y así muchas veces se dan las bases para la violencia obstétrica, la violencia que aún por desgracia sigue presente en la experiencia materna. Y de aquí que sea tan fundamental
reconciliarnos con la experiencia corporal del embarazo. Y no se trata de idealizar esta experiencia, porque cada mujer tendrá una experiencia de embarazo, de parto, de lactancia distinta, y todas son válidas. Pero sí que es muy importante señalar que si queremos ser madres, tenemos el derecho a poder transitar ese embarazo, este parto, esta lactancia libre de violencia, y que nosotras somos quienes debemos de decidir en este proceso. Y de aquí que sea tan importante también, desde una perspectiva feminista, reconciliarse con el carácter biológico de la maternidad, porque la maternidad es biología y es cultura, es ambas cosas. Y hasta aquí mis reflexiones sobre qué es ser una mamá feminista, y yo añadiría también una mamá desobediente. ¿Y vosotras? ¿Sois también una mamá feminista? Me contáis. Realmente una reflexión increíble para este fin de semana del Día de la Madre. Increíble, porque la verdad es eso, ¿no? Cada experiencia es distinta, cada experiencia es válida. Anímate a vivir la tuya derribando los mitos y la cultura también, ¿no? Tal cual. Bueno, ahora nos vamos a dar el lujo, porque bueno, este programa es nuestro, así que nos vamos a dar el lujito de presentarles a nuestros hijos que nos han preparado, una sorpresa. Una sorpresa muy linda con todos ustedes, Adi, Lolo y Simón. Hola Lolo, ¿ya sabés lo que vamos a hacer para sorprender a nuestras mamis? Hola Adi, ¿qué te parece si le mandamos unos TikToks? Bueno, dale Lolo, ahí van los míos. Porque lo que quilla el cuchicheo. Vamos. Porque lo que... Anoche comí pecado. La rapa, la té, poquito. Porque el gato de mi vecina se viene dentro de mi sabe, sabe. ¡Qué lindo! Ahí te mando los míos. Siempre camino flexing por la street. Aunque la mirada esté en mí, ella me lo mueve. Con swing, para avisa, soy el autotón. Siempre camino flexi por la street, aunque todo de la... Y en un estado te manda a decir que y ahora todo cambió. Te toca a ella, party. Muy lindos, Lolo. Pero, ¿qué tal si les mandamos con esos videos unos saluditos que digan ¡Feliz día, mami! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mami! ¡Te amo! Esos son nuestros chiquitos, tan lindos, tan desinhibidos. Los amamos. Gracias por este regalo tan lindo. Gracias, Javi, Lolo y Simón, como decía Pili, muchas gracias. Y ahora tenemos consejito para seguir. Y atención, empleadores. El personal auxiliar de casas particulares tienen que estar registrado en blanco, según la ley 26.844. Los trámites de registración son muy sencillos, el costo es bajo y el beneficio es alto. Aquí en Tucumán, el Sindicato y la Obra Social del Servicio Doméstico están en San Martín 110, teléfono 497-5544. ¿Otro consejito más? Otro consejo, porque tus piernas están muy lindas, fuiste a visitar a alguien. Doctor Santiago Muñoz de la Rosa, cirujano, flebólogo y especialista en linfología. Único centro en el noroeste con tres plataformas láseres de última generación. Tecnología de vanguardia. San Juan 889. Las Viñas Medical Group. Bueno, tenemos un mensaje muy especial para quienes nos dieron la vida y nos dieron todas estas herramientas para ser o intentar ser un poco las mujeres que somos hoy. Así que gracias a Eli y a Vivi. A Eli y a Vivi un beso enorme y gracias por darnos la herencia más rica que tenemos, que es la de amar nuestros hijos, ¿no? Exactamente. No sé por cuál cámara estoy. Bueno, estamos por ahí. No sé si la 1 o la 2, no hay luces, no importa. Que pasen también un fin de semana muy, pero muy, pero muy hermoso en todos ustedes en casa. Feliz Día de la Madre para todas las mamás. Sí, juntos y cuidados, porque bueno, ya vamos a tener el momento en el que todos nos podamos abrazar y festejar todos los días, todos los cumpleaños y bueno, todo lo que merecemos, ¿no? Feliz día, Vivi, Eli, las amamos. Feliz día para todas. Gracias. Gracias. Chau, chau. Felicidades. Adiós.